Muy buenas noches, otro martes más, es las 9 de la noche, empezamos Popular Sport. Fin de semana, un fin de semana donde nuestro Racing ganó fácil en casa, ganó 4-0 a Mutilvera, una primera parte que no fue nada buena, una segunda parte muy buena del Racing, pero que, como hemos dicho, la anterior semana veníamos tristes de que perdimos contra Guijuelo. Esta semana pues seguimos tristes porque jugó antes la Leonesa, jugó antes el Celta, no perdieron ningún punto en sus partidos y seguimos segundos, igualados a puntos a la Leonesa, pero seguimos puntos. Como bien sabéis, tenemos el primer bloque del Racing y de tercera división. Van a estar compartiendo estos 20 minutos tanto Paco Baldor como Arteche, el entrenador del Guarnizo. Luego, en la segunda parte, vamos a hablar con Manuel, el entrenador de fútbol femenino del Monte, y hablaremos de multideporte. Y por último, la entrevista personal, hablaremos con Vera, que es una jugadora cántabra que ha estado en la selección española, preseleccionada, y por circunstancias no ha podido debutar, pero yo creo que va a debutar cuando se recupere de la lesión. Seguro que la van a llamar porque ha dejado muy buenas impresiones allí en Madrid. Vamos a empezar ya a hablar de nuestro Racing y de la tercera. Vamos a dar la bienvenida tanto a Paco como a Arteche. Paco, Arteche, buenas noches. Hola, buenas noches. Muy buenas noches, Neno. Paco, otra semana más. Ya nos quedan solamente una semana. La semana pasada estábamos bastante tristes, ¿no? Después de perder en Guijuelo lo que habíamos ganado y lo que habíamos intentado, ¿sabes?, conseguir durante muchas jornadas. Este fin de semana sabíamos el resultado de la Leonesa, del Celta, pero el 4-0 no nos ha dejado contentos a ninguno. Estamos contentos por lo que es el partido, sobre todo la segunda parte. La primera nos costó, no sé si es que veníamos un poco con el miedo del fracaso un poco de la semana anterior o bueno, también el Mutilvera, que hay que reconocer que todos los equipos juegan y todos te ponen dificultades. La segunda parte se encarreró muy rápido, luego jugando con un jugador más todo iba muy fluido y nuestro Pichichi Aquino marcando 4 goles que podrían haber sido más, y yo creo que al final nos quedamos un poco con la sensación de que fallamos la semana pasada y que no es fácil que volvamos a coger el liderato en esta última jornada que nos queda. Arteche, buenas noches. Hola, buenas noches. En nuestro Racing, lo que hemos perdido, una jornada, solamente una semana hemos estado contentos, ilusionados. Después fuimos a Guijuelo, no pudimos contra ellos, nos ganaron 1-0, una primera parte también muy mala, una segunda parte que lo intentamos pero no pudimos, y este fin de semana sí, ganamos a Mutilvera, ganamos 4-0, pero todavía tenemos la mente puesta en lo que hemos perdido. Pues sí, la verdad que es una pena que hayan perdido la primera posición, porque de cara al playoff es muy importante pues jugar a campeón, pero bueno, el fútbol es así, a veces no salen las cosas como uno quiere y bueno, hay que, no vale pensar en lo negativo, sino ser positivo, y bueno, pues habrá que afrontar tres eliminatorias siempre y cuando la Cultural sea capaz de ganar su partido en su campo, que a priori parece que lo puede conseguir, ¿no? Siempre hemos dicho que lo que están haciendo tanto la Leonesa, el Racing y el Celta es una burrada, porque tienen 83 puntos la Leonesa y el Racing, tiene 81 el Celta. ¿Tú te imaginabas o te has imaginado alguna vez una liga de esto? ¿Lo habrás visto? Pues no, la verdad que es muy complicado. Los puntos del Racing son para ser campeón y cómodo. Lo que pasa es que bueno, ha coincidido con una gran Cultural Leonesa y un gran Celta B. Entonces, pues bueno, una lástima, pero bueno, también eso te da una fortaleza de cara a afrontar la fase de ascenso. Y bueno, yo creo que el Racing, sobre todo con la mentalidad esa de portería cero, que es muy difícil de encajar, y para una fase de eliminatorias, pues de cara a afrontarlo y superarlas, pues yo creo que tiene muchas posibilidades, ¿no? Tú como entrenador, que eres entrenador de tercera del Guarnizo, todavía la gente duda de Viadero, todavía la gente duda del equipo. ¿Por qué dudan tanto? Si lo que nos están dando es grandioso. Porque cada uno es entrenador en esto. O sea, no, porque todo el mundo de fútbol es muy fácil opinar, pero bueno, no, yo creo que el fútbol es así y eso va en el carnet del entrenador también. Y nada, afrontar. Yo creo que Viadero está haciendo una temporada espectacular, que ya te digo, porque ha coincidido con dos equipos como la Cultural y el Celta B, que están haciendo otra temporada espectacular. Y bueno, nada de cachacar, todo lo contrario. Creo que Ángel es un grandísimo entrenador y creo que así lo está demostrando. Paco, estamos viendo las imágenes ya del partido de este fin de semana, que lo que hemos dicho, que una primera parte, una primera sosa, sin ritmo, muchos nervios. Se debe que sabíamos el resultado de la Leonesa, se debe que había ganado el Celta y que habíamos perdido en Guijuelo el partido. La gente parece que salió, la gente llegaba al estadio, la gente empezó como desanimada, empezó tristona, y la primera parte parece que lo contagiaron al equipo. Parece ser que al ser el Día de la Madre todo el mundo veníamos de comida y nos costó entrar un poco en ritmo y en partido, y en la segunda parte, ya con un poco la digestión más hecha, todo fluyó mucho más, y además solo hay que ver el mismo resumen del partido.
parece que es Aquino y 10 más por lo que pudo hacer en la segunda parte, pero esos 10 más son los que forman un equipo y son los que han conseguido que hayamos batido el récord de puntos a falta de una jornada, que lo dijimos hace mucho tiempo, si batimos el récord, si acabamos con 83, 86, 84 puntos y no somos campeones, pues nos quitamos el sombrero y damos la enhorabuena a quien lo haya conseguido, porque al final tres equipos del mismo año que estén por encima del récord, es que no se ha visto. En primera hemos visto un Madrid-Barça, pero ahí, el resto estaba un mundo. Que es lo que podemos ver un poco en los otros grupos, la diferencia de los líderes de este grupo con respecto a los otros tres grupos es bastante grande, aunque no quiere decir que nuestro grupo sea más fácil que los otros, y ya lo veremos en los cruces, donde tanto Cultural, Racing, Celta, por el orden que sea, y Pontevedra, vamos a dar mucho de qué hablar. Y esperemos que esta afición que el domingo estuvo un poco igual más apagada, sea el jugador número 12 de cara a los playoffs, tanto en playoffs directos, si acabamos primeros, como en las diferentes rondas que nos toquen en caso de que acabemos en otra posición. Arteche, qué difícil la segunda B. Es que todavía nosotros no estamos concienciados que el Racing está en segunda B y que ganar a cualquier equipo, aunque sea Mutilvera, Boiro o Somozas, equipos que están por debajo, son equipos organizados, bien plantados, con buen entrador y buenos jugadores. Igual no tienen el nivel del Racing, pero es que al principio todos los equipos te lo ponen difícil. Los primeros 15-20 minutos, y después si ves que no, el Racing no mete el primer gol, se van creciendo, van mejorando ellos, se van creyendo que se pueden sacar algo del sardinero. Qué difícil en los primeros minutos, ¿eh? Sí, hoy en día cualquier equipo o cualquier categoría y está muy preparado, tanto cuerpo técnico como jugadores, y ganar es muy difícil. Ganar el fútbol es muy complicado. Es verdad que el Racing tiene un equipazo para la categoría, pero el equipo contrario también juega, y sobre todo, y es la clave de cara a los partidos, y yo creo que así lo están realizando, es la paciencia. Tener paciencia, porque siempre al final la calidad se impone, pero lo que no puedes perder es en ningún momento la paciencia, como muy bien he dicho, y romper tu forma de jugar y tu idea. Y al final, pues el tiempo de los minutos te dan esa ocasión que si la materializas, pues te dan los partidos. Y luego es que todos pensamos o todos creemos que el Racing sea un equipo que domine desde el minuto 1 al 90 y que sea la Cultural en sus buenos momentos o el Celta en sus buenos momentos, pero es que el Racing tiene otro estilo de juego, Arteche. Por eso que la gente tiene también que saber que nosotros tenemos nuestro estilo, y con el estilo que Ángel Vedero ha puesto al equipo, que ha implantado, que nos va saliendo bien y que creemos que en ese estilo de juego muchos que van a ascender. Hombre, yo creo que el Racing tiene un super equipo y tiene una idea de juego muy, muy definida y muy clara, y solo hay que ver los números que tiene, que son espectaculares. Y sinceramente, yo creo que en el playoff el problema le tiene el que juegue contra el Racing. El Racing es verdad que tiene una dificultad, que es posiblemente tres eliminatorias que son muy duras, donde cualquier detalle puede marcar un partido, pero bueno, se juegan dos y creo que la calidad de la plantilla pues se va a demostrar, y a priori yo creo que tiene muchísimas posibilidades de conseguir el objetivo, que es el ascenso. Paco, Arteche, darme vuestra opinión. Ángel Vedero está jugando al despiste, os lo digo porque, sobre todo, centrales, está alternando entre Israel Puerto y Mikel Santamaría. En el medio campo, por circunstancias, está acompañando a Peña, a veces Beovide, a veces Javi Cobo, Sergio Ruiz, Granero parece que llega ahora mismo para pelear el puesto, y luego arriba, pues si no llega Andon Prats, va a estar Aquino y otro más. ¿Qué está jugando el despiste, o es que quiere tener a todos enchufados, quiere meter a todos sus minutos y después él decir, con lo que tengo voy a decidir yo, o va a estar o va a jugar el que mejor esté? Yo creo que Ángel tiene muy claro cuál es su 11, y creo que tiene también muy claro quiénes son sus 3-4 jugadores extra que van a aportar mucho dependiendo contra quién nos enfrentemos, como estamos viendo. Yo creo que ha habido veces que ha metido a Javi Cobo, a Sergio Ruiz al mismo puesto en un partido uno, un partido otro, y creo que era mucho en función de quién era nuestro rival. La inclusión de Israel Puerto nos sorprende, no por calidad de Israel Puerto, ni muchísimo menos, sino porque Mikel Santamaría lleva muchos partidos de forma consecutiva siendo titular, y parecía que ya Israel no entraba en esas rotaciones que sí empezó a hacer al principio para dar minutos al jugador que había llegado en invierno y que se pusiera a tono y fuera un claro candidato a ocupar una de esas dos posiciones. Es que Israel Puerto vino en diciembre, yo creo que vino para jugar, ¿eh? Porque no, parecía sí, que no le convencía mucho. Alguno no parecía que no le convencía. Y justo cuando el partido de Valladolid, que mete un gol, que tira otro al poste y que ya él decía que era él de verdad, ya se estaba encontrando mucho mejor, pues parecía que iba a ser titular y le volvió a sentar. Yo creo que al despiste no. Yo creo que tiene muy claro su 11.
pero no le veremos hasta el primer partido de playoffs. No obstante, este fin de semana con la falta de Carlos Álvarez, Abdon Prats, no sabíamos quién podía jugar de segundo delantero y bueno, pues se decidió tirar hacia arriba a Javi Cobo y meter a Beovide, que venía de un problema muscular en el centro del campo. Y lo que hizo fue básicamente usar los mismos jugadores que ha estado usando hasta ahora y variar muy poco las posiciones, sobre todo para... Creo que lo que está buscando es que el 11 esté muy compensado, que sea compensado tanto defensa como centro del campo, y esperemos recuperar pronto a Abdón, y la semana que viene tenemos a Carlos Álvarez después de su sanción, y que aunque juguemos al 0-0 sigamos teniendo mucha pólvora arriba para poder decantar los partidos de playoffs a nuestro favor. Arteche, ¿os gusta jugar el despiste o no? No, yo creo que cada integrante de la plantilla es válido al 100%, por lo tanto no lo veo mal que jueguen. Contra más jugadores estén activos, mucho mejor, y sobre todo de cara a un playoff donde puede pasar muchas cosas, lesiones, puedes jugar en el norte, puedes jugar en el sur a 20 grados, a 30, y creo que todo el mundo tiene que estar enchufado, todo el mundo tiene que estar al 100%, y a mí yo lo veo normal que el que esté mejor juegue y el que no, pues también, y para estar a tope de cara a ese playoff y conseguir el objetivo, que al final nosotros que conseguir el ascenso. El objetivo es el ascenso, pero el objetivo es el ascenso siendo campeón, porque tenemos dos eliminatorias, tenemos dos posibilidades, pero yo lo veo muy complicado a tres, tiene que salir todo perfecto. No sé si vosotros confiéis tanto a una que a tres. Yo creo que tienen que ir, como se dice, eliminatoria a eliminatoria o partido a partido, no mirar más allá de pensar en la primera eliminatoria que te toque, si es así, que puede quedar campeón todavía. Pero sin más, y pasar la primera eliminatoria, una vez que la pases, intentar pasar la siguiente y así la siguiente hasta conseguir el objetivo. Y bueno, y es una plantilla amplia donde afortunadamente este año juegan muchos jugadores del filial con el primer equipo y saben cómo funciona perfectamente. Entonces, pues ya te digo, yo que para mí creo que el Racing es el Racing de Santander y creo que va con muchísimas posibilidades de conseguir un ascenso a tres eliminatorias. Nuestra bestia negra del anterior fin de semana va a Palencia, Paco, y pierde 2-1. ¿Qué pasa? ¿Que contra el Racing la gente se motiva? ¿Les gusta jugar? ¿El ambiente que tiene la grada, el ambiente que es de jugar contra el Racing? También la institución que es el Racing, que no es un equipo de segunda B, siempre lo hemos dicho, pero la situación que es del Racing, que es de segunda B, que tenemos que también saber que estamos en segunda B, pero mira lo que juego, ¿cómo puede cambiar tanto un equipo? Es que en el fondo el Racing es el Real Madrid, el Barcelona, el Atlético de Madrid de la segunda división del grupo 1, todos los equipos quieren ganar al Racing. Sí es cierto que el Guijuelo, la verdad que tiene una opción directa de entrar en Copa del Rey, y parecía que a ellos les motivaba mucho. Y de repente llegas a Valencia, que estaba descendido, prácticamente descendido, y te sale el mal partido que le salió la semana anterior al Racing. Y sobre todo es muy complicado, y lo hemos dicho muchas veces, que en esta última fase de liga, independientemente de la liga que sea, los equipos de arriba se dejan puntos y los equipos de abajo consiguen puntos que no consiguen durante el resto del año porque se están jugando la vida. Yo a veces he oído comentarios, pero es que se juega más el que quiere subir que el que está luchando para abajo. Se juegan lo mismo, te juegas la vida. Para el Racing subir a segunda es la vida, y para el Guijuelo ir a Copa del Rey era la vida, y para el caudal deportivo el permanecer en segunda B es la vida. Entonces todos los partidos son muy difíciles y al final a veces estos partidos son más por casta y por arranque que por intentar hacer un juego bonito. Lo hemos visto hace poco en el Racing, el Celta perdió hace poco 3-0, el Racing, aunque perdió con Guijuelo, hacía 5 jornadas ganamos en el 87 con equipos que están abajo, y no es nada fácil. Además hay que ponerse plus de que todos quieren ganar la Racing. Pues la última pregunta, Arteche, para cerrar ya la segunda B. Estamos viendo la clasificación, que la Leonesa es líder con 83, el Racing es segundo con 83, después el Celta es tercero con 81 puntos y el Pontevedra es cuarto con 60, y luego por la parte de abajo Boiro jugaría el playoff de descenso con 42 puntos, Mutilvera tiene 40, Palencia 38 descendido, Arandina 32 descendido, Somozas 24. Se dicen que las ligas y los ascensos se ganan siendo bueno defensivamente en tu área y siendo muy bueno ofensivamente en su área. El Racing es muy bueno arriba
y muy bueno abajo. Por eso que nosotros, como siempre he dicho, yo es que estoy muy cebado con el playoff. Yo estoy porque yo quiero que el Racing ascienda porque tiene que estar por lo menos en segunda. Tranquilidad, ¿no? Teniendo lo que tiene el Racing arriba, Aquino, lo que ha hecho este fin de semana 4 goles, teniendo a Carlos Álvarez, dando pras cuando recupere, y después teniendo la defensa que tenemos, el medio campo, que solamente llevamos 20 goles. Por eso hay que estar tranquilos, hay que seguir tranquilos. Muy bien lo has dicho, el Racing es muy bueno en las áreas. Y bueno, pues hará un fútbol más bonito o menos bonito dependiendo de los gustos de cada uno, pero donde tiene que ser expeditivo lo es, tanto para no encajar goles como para al final acabar metiéndolos, ¿no? Entonces yo creo que de cara al playoff es una garantía muy buena para conseguir el ascenso. Pues vamos a dejar ya el Racing y vamos a meternos ya de tercera, en la tercera división. La tercera, tú estás muy de lleno, metido ahí con tu guarnizo. ¿Qué ha pasado, guarnizo, el último mes y medio, 2 meses? Se desenganchó, ¿eh? A ver, es muy complicado estar 38 jornadas entre los 4 primeros sin tener... O sea, nosotros hemos hecho una grandísima temporada, pero es verdad que te hace falta un poco más para al final llegar hasta... Hemos tenido mala suerte con jugadores, que no es excusa, con jugadores muy importantes que se nos han lesionado o bien han estado sancionados. Y bueno, y al final pues tener una plantilla amplia y compensada y... pues es fundamental y sobre todo para durante 38 jornadas estar entre los 4 primeros. Nosotros nos ha dado para estar 30, que creo que para las características nuestras pues es todo un temporadón y nada, yo estoy súper orgulloso de los chavales, de la plantilla y un 10 a todos. Luego cuando se dice que las ligas las gana el mejor o se meten entre los 4 primeros los que mayor amplitud de plantilla tiene y los que tienen mejores jugadores, al final se ve que arriba están los que tienen que estar. Gimnástica, Tropezón y Cayón y Laredo, que van a jugar playoff, son los mejores equipos y las mejores plantillas, sin duda. Sin duda. Sin duda, ¿no? No se puede decir sin nada duda, más. Sin duda, son los 4 que son los 4 que justamente están ahí porque creo que son las 4 mejores plantillas de la tercera división, ¿no? El Racing B también tiene buen equipo, pero bueno, le falta igual un poquitín y esa madurez que puede tener el Cayón, que igual tiene más juego el Racing, pero el Cayón tiene más madurez, que a la postre pues le da hasta ahí, ¿no? Yo creo que Paco, siempre del Racing B siempre hay que pedirle algo más, ¿no? Que son chavales jóvenes entre 18 y 21 años, que son semiprofesionales porque estudian, entrenan a las 4 de la tarde, tienen buenos campos de entrenamiento, bueno, buenos campos van a tener ahora, que nos están cambiando la hierba artificial, pero... están metidos los mejores de entre 18 y 21 años ahí en el Racing B. Yo creo que hay que pedirles algo más, ¿no? El problema que yo veo en este Racing B, particularmente en el de este año, es que ha habido mucha gente que ha subido al primer equipo y que no ha estado de forma regular con ellos. Al final, Alberto, Javicobo, Sergio, Pau, que ha subido ya muchos partidos, incluso algún partido, también debutó Goñi. Al final han sido muchos jugadores que de forma no regular estaban en el B, y lo que ha provocado ha sido, más que no sea un equipo de calidad, ni muchísimo menos, es que sea muy regular. Han tenido que mover mucha gente de otras categorías, aparte de los jugadores que estaban el año pasado y se han ido a otros equipos a jugar en segunda B. Tenemos a Campos, que empezó la temporada también con el primer equipo y ha acabado jugando en Arenas de... Sí, de Getxo. De Getxo. Axel también hemos ido jugando aquí contra Racing. Ha habido mucha variación de plantilla y eso... ha provocado que no hayan sido regulares, capaces de meterle mano a cualquiera de los equipos de arriba, pero capaces por esa falta de regularidad, un poco igual de experiencia también en la categoría, de fallar con equipos que no tenían que fallar. Este fin de semana tenían claro que tenían que ganar para tener su opción la última jornada, que depender de ellos, y no han sido capaces de pasar del empate, dando por bueno el empate entre Cayón y Laredo. Es un poco la situación que ha pasado este año con el Racing. Y hablando del guarnizo, lo hemos hablado muchas veces. Yo el año pasado le seguí mucho, sobre todo la segunda parte de la liga, en la que salieron de abajo, salieron del pozo, literalmente del pozo. Y decías, ¿cómo un equipo que está abajo es capaz de ganarle a los equipos de arriba? Pues porque realmente jugaban muy bien. Y solo tuvieron que tener al final un poco de suerte y un poco de dinámica para encadenar resultados con otros equipos. Y parece que la dinámica que les sacó el año pasado de abajo es lo que les ha permitido empezar la temporada muy arriba y ser, junto al Siete Villas, la revelación de este año. Y como dice él, al final la plantilla, en una categoría en la que la gente estudia, trabaja, las sanciones, las lesiones, es muy complicado tener una plantilla constante durante toda la temporada, que depende todo mucho del presupuesto, pues hace, hombre, que ahora esté en una posición
más que honrosa, diría yo. Más que contentos tenéis que estar. Hombre, yo ya te digo que muy, muy contento, ¿eh? Creo que la temporada nuestra, si nos lo dicen al principio de liga, no la firmáis igual en un partido. Pensábamos muy, muy, muy arriba que podríamos llegar, pero vamos, nuestro objetivo era intentar meternos en Copa Federación y creo que lo hemos conseguido con mucho antes de lo que pensábamos. Y la verdad es que es una pena porque parece que no hemos hecho nada, porque se nos está haciendo un poco larga la temporada, entre comillas, y parece como que, y creo que la temporada ha sido magnífica y ya te digo, y súper orgulloso de los chavales, creo que han trabajado como jabatos y bueno, ahí hemos llegado hasta donde hemos llegado. Artecher, si lo has pensado fríamente, ¿tú te veías metido ahí entre el Laredo Cayón, tropezó en gimnástica? Tú, pensando fríamente, dices, no, es que no tengo sitio ahí. Te digo que no. Pensando fríamente. Soy sincero. Yo, pero antes sí. Nosotros empezamos, yo sé que tenía tres, cuatro jugadores, y te soy claro, muy de categoría más, ¿no? O sea, de equipo puntero de la categoría, pero claro, luego pues el resto hay que acompañar y con todo el respeto a toda la plantilla y bueno, y es verdad que mientras hemos estado todos, sobre todo la idea de juego que hemos plasmado, que no es por tal, sí que igual sorprendió un poco, sobre todo ese punto de forma que teníamos, que íbamos un poco antes que el rival, nos hizo coger una racha muy buena y colocarnos pues entre los cuatro primeros. Pero claro, al final, pues estar ahí todas las semanas y pues hoy en día pues los entrenadores, los equipos estamos preparados y analizamos muy bien a los equipos contrarios y tienes que estar constantemente metiendo matices para sorprender y que no te sorprendan. Y bueno, ya te digo, al final pues, como se dice, las temporadas se hacen largas para los equipos, entre comillas, pequeños y bueno. Y nada, cogetar, al revés, estoy muy orgulloso y muy contento. Y por último, en el último minuto, pues vamos a hablar de los que han descendido. Le vamos a dedicar poco tiempo porque es una pena. Tanto Revilla, Mero y Colindres han perdido la tercera división. Eso sí, hay que decirlo, que dignamente han competido, pero como jabatos hasta la última jornada. No ha podido ser, por igual no tenían plantilla, igual no tenían jugadores, o por mil cosas que igual no estamos nosotros dentro, por circunstancias están ahí abajo y han descendido. Pero ole por ellos, ¿no? Paco, Arteche, que Revilla, Mero y Colindres, seguro que dentro de poco les vamos a ver otra vez en tercera. Pues sí, seguro que sí. Tres tienen que bajar y desafortunadamente pues les tocó a ellos y bueno, pues por lo que sea. Al final la tercera división es muy igualada, es muy complicada y una mala racha de resultados te puede generar una serie de dudas y salir de abajo cuesta muchísimo. Y luego pues las plantillas, quieras o no, al final fútbol es de futbolistas y tener jugadores que marquen sobre todo esa pequeña diferencia en la categoría, te ayudan a estar más cómodo dentro de ella, ¿no? Paco, último matiz. Nada, decir que, bueno, algunos de los equipos habían subido recientemente, es duro el salto de una categoría a otra y sobre todo cuando creo que ha sido una temporada muy, muy reñida, los cuatro equipos de arriba acumulan muchos puntos y es difícil, pero vamos, si consiguen mantener un poco sus plantillas de cara a la temporada que viene, seguramente sean tres equipos con muchas opciones de muy pronto volver a tercera. Eso seguro. Pues llegamos ya al final de esta primera bloque. La semana que viene ya vamos a hablar del resultado del Racing, los resultados de tercera y ya también sabremos los enfrentamientos para los playoffs, que ya hay muchísimas ganas. Pues qué deciros, que para la semana que viene seguro que vamos a hablar de muy largo de esta segunda B y de tercera y que ya tenemos muchas ganas porque en tercera ya está todo decidido, los cuatro equipos que van a jugar playoff, Gimnástica, Tropezón, Cayón y Laredo y por abajo Revilla, Mero y Colindres, pues para el año que viene seguro que van a volver alguno a la tercera división. Ahora, pues Arteche, Paco, vamos a despedir a Arteche, Paco vas a seguir aquí, el segundo bloque de Arteche, que muchísima suerte y para el año que viene ya me dirás a dónde vas a ir, que todavía no, está en el aire, ¿no? Hasta que no acabe la temporada no se habla. No, de momento ningún lado. Ahora eres entrenador del Guarnizo. Eso es, todavía soy entrenador del Guarnizo. Pues muchas gracias y te veré por aquí otra vez. Muy bien, muchas gracias a vosotros. Pues nada, por lo dicho, un pequeño descanso y volvemos otra vez con el multideporte.